Santi Blanco. Un problema, luego lo escucharemos, un problema en la parte posterior de su rodilla derecha, en la corva derecha, pues una inflamación en el tendón con aumento de líquido sinovial, pues ha hecho que no haya tomado la salida en este día y que se retire para descansar del Giro de Italia y empezar a afrontar lo que resta de temporada, que naturalmente es mucho. No es una lesión importante, pero sí que podría ser preocupante en caso de que fuera más. La salida de Marco Pantani, el último en tomar la salida. Todos los corredores, por tanto, ya en competición, y decirles que de momento el mejor tiempo corresponde a Martín Bastilla, corredor esloveno, 53-37, a 59 segundos está el colombiano del Vitalicio Seguros, Víctor Hugo Peña, 1.36 Santos González, a 1.52 Máximo Podensana, a 1.56 Paolo Bettini. Son los cinco mejores tiempos de los hombres que hasta ahora han finalizado su participación en esta carrera. Bueno, pues vamos enseguida a ver imágenes de la carrera. Esto es la sala, esto es el donde estaba situado el momento de la salida, y ahí tienen a Logan Jalaber, que lleva invertido muy poquito tiempo. El mejor tiempo intermedio los está marcando Marco Velo, un especialista del equipo Mercatone. No anduvo bien en la primera crono porque no estaba en muy buen momento, pero ha ido a más en este Giro y ha marcado los mejores puntos intermedios en los dos primeros cronometrajes, en el kilómetro 15-18-05, en el 25-29-50, que es por donde ha pasado, aunque ahora ya vamos conociendo tiempos de Sergei Gonchar, que indudablemente también serán muy buenos. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una cita, vamos a decir, para los buenos rodadores. Realmente en este Giro de Italia no han tenido muchas opciones y por fin hoy yo creo que van a tener que un poquito, una cierta responsabilidad de poner un poco firmes a los escaladores, sobre todo Marco Pantani. También tiene su test, desde luego, defender esa malla rosa frente a Logan Jalaber. Son 2 minutos y unos poquitos segundos los que separan. Y bueno, decir que la contrarreloj es totalmente llana, muy buena para los especialistas. Tampoco sopla mucho aire y esto, bueno, pues supone que para un hombre, un escalador, siempre tenga esa cierta ventaja ante estas dificultades, que como ven ustedes hay grandes rectas, totalmente llano, en donde, bueno, que si soplase el viento, pues siempre los rodadores sacan un poco la clase, ¿no?, que tiene esa especialidad. Entonces hoy, al soplar poquito el viento, pues se puede decir que las diferencias entre todos los corredores va a ser mucho menor, y entonces esos 2 minutos 6 segundos que tiene de diferencia frente a Logan Jalaber, bueno, pues puede ser tal vez suficiente. Está ahí en el límite, como pasó en la contrarreloj de Ancona, de poder perder o recuperar la maglia rosa. Bueno, hay discrepancia de opiniones, Viro, porque yo creo que sí le puede aventajar Logan Jalaber en esos 2 minutos largos a Marco Pantani, pero bueno, todo eso se verá cuando finalice la carrera. De momento ninguno de los superfavoritos han llegado a la línea de meta, ni siquiera en la lucha individual contra el cronómetro. Un hombre que fue bueno en sus tiempos, Alessandro Schäfer, el que acaba de finalizar ahora su participación, pero como ven, cediendo más de 5 minutos con respecto a los mejores. De los españoles, bueno, la muy buena actuación de Santos González, que sigue teniendo el tercer mejor tiempo provisional, como comentaba antes, en la clasificación final de esta contrarreloj. Y bueno, buenos tiempos intermedios, teniendo en cuenta el de Marco Velo, que fue de 29-50, buenos tiempos intermedios para Óscar Sevilla, 31 minutos justos, y para Roberto Heras, 31 minutos y 2 segundos. Vamos a ver lo que hacen cuando pasen por ahí el resto de los españoles, que serán poquitos. Dani Clavero es el único que falta por pasar por esos puntos de cronometraje. Y este es Sergei Gonchar, el corredor ucraniano. El año pasado ganó la última contrarreloj del Giro. En realidad, todas sus victorias, como todas las victorias que tiene como corredor profesional, han sido siempre en la lucha contra el cronómetro. La primera, bueno, sin demasiada importancia, y luego en el año 97, en el equipo Aki, ganó una etapa en el Giro de Italia, otra en la Vuelta a Suiza, y otra, bueno, una carrera especial contra el crono, que es la Crono Eviers. Las tres, naturalmente, lucha individual contra el cronómetro. Y el año pasado ganó una en los 4 días de Dunkerque, que era contra el reloj, la contra el reloj última del Giro de Italia, el campeonato de Ucrania contra el reloj, y la vuelta, una etapa de la Vuelta a Holanda también contra el reloj, y la Crono Eviers nuevamente, evidentemente, contra el reloj. 9 victorias, por tanto, en su carrera profesional, las 9 conseguidas en la lucha individual contra el crono. En la primera contrarreloj de este Giro de Italia consiguió la segunda posición detrás de Logan Jalaber, a 25 segundos, 30 segundos mejor que Pantani. Y Sergei Gonchar es, por tanto, el, pienso yo, principal rival con el que se va a encontrar
en la lucha por la victoria el corredor del conjunto de Ancio del Cheván, mientras su compañero Peter Rutenberger es el que está a punto de finalizar su participación. Es uno de los hombres, junto a Santos González, que ha salido a darlo todo en esta contrarreloj y cuyo tiempo, pues en estos momentos no podemos ofrecérselo porque, como han visto, pues no ha salido reflejado ahí la parte inferior de la pantalla como suele ser habitual. 56-45. El tiempo de Peter Rutenberger, muy lejos, a más de 3 minutos, del mejor marcado por Martin Bastilla. No ha sido bueno el tiempo del corredor austriaco, 58-56. El tiempo de Richard Virenque, que se va casi al puesto 60. Tampoco, por tanto, buena la actuación del francés de Polti, cuando volvemos a ver al francés de la 11 de Echeverría. Una contrarreloj, como ya acabamos de decir, totalmente llana y lógicamente sin curvas demasiado peligrosas, ideales para los especialistas y ideal también para lucir todo ese material que ahora mismo hay en el mundo del ciclismo para la lucha contra el crono, ¿no? Esas bicicletas aerodinámicas, rueda lenticular atrás, poca gente, como ven ustedes, opta por una rueda lenticular adelante ya últimamente, debido a que, bueno, pues siempre ese viento que puede coger esa rueda te puede pegar bandazos y perder ese equilibrio sobre la bicicleta, y prefieren, bueno, pues tener siempre bien amarrada la bicicleta. Y aquí, pues lógicamente, las diferencias de una bicicleta y otra prácticamente son mínimas, y por lo tanto lo que prima siempre son las fuerzas del ciclista en este terreno. De momento ahí hemos tenido ocasión de ver cómo tanto Gonchar como Pantani desdoblando esa pantalla, un estilo siempre muy diferente. Gonchar es un hombre siempre que lleva mucho desarrollo, igual que este Logan Jalaber. Pantani es un hombre que necesita llevar más frecuencia de pedaleo, y es donde, bueno, pues consigue muy buenos resultados. Hoy un bonito test para el italiano, porque, bueno, al no ser para nada un terreno favorable para él, pues yo creo que tiene un bonito test para irse quitando el miedo que siempre un escalador tiene en este tipo de pruebas contra el crono y totalmente llanas. Ven a Óscar Camessín, que hoy no lleva el maillot de campeón del mundo, porque ya lo explicaba el día de Ancona, él es campeón del mundo en ruta, y hoy el único que podría llevar ese maillot de arco iris sería Bran Olano, que es el actual campeón del mundo de lucha contra el crono, el año pasado en Valkenburg. Segundo, recuerden, fue Melchor Mauri. Tercero, Sergei Gonchar, el hombre del que hablaba hace unos instantes, que sus únicas victorias en su carrera profesional las ha conseguido luchando individualmente contra el cronómetro. Está a punto de llegar al segundo punto de cronometraje, donde está el Intergiro. Su tiempo ya está siendo peor que el de Óscar Sevilla y el de Roberto Heras, por ejemplo. También peor que el de Santos González, que sigue con un buen tiempo en la clasificación general provisional de esta etapa. Y ahí está el tiempo de Óscar Camessín, que se va a ir bastante lejos de los 29.50 que Marco Velo tiene marcados ahí provisionalmente como el mejor tiempo de los conseguidos hasta ahora. Marco Velo, que ha recuperado la fe en sí mismo, es un súper especialista contra el cronómetro, aunque no hubiera andado bien en la primera. 31.37, el tiempo marcado ahí por Óscar Camessín, pues 35 segundos más que el tiempo de Roberto Heras y 37 segundos más que el tiempo de Óscar Sevilla. Ahí ven a Logan Jalaber y a Marco Pantani. 6 segundos les han separado en la salida, y así está provisionalmente la clasificación de la etapa. Podensana, que se ha colocado en cuarta posición, el veterano Podensana. Bastilla al mejor tiempo, 59 segundos Peña, y González a 1 minuto y 37 segundos. Santos González, el corredor del conjunto de la 11 Deutsche Bank, que es la referencia fundamental para Logan Jalaber. Él ha salido a darlo todo para marcar las pautas que luego serán importantes en el comportamiento de Jalaber. Y yo no sé, Pedro, esto es, siempre se dice, ¿no?, que cuando un hombre como Jalaber, por ejemplo, y sale a disputar, que uno de sus compañeros que haya salido antes le marca las pautas de comportamiento. ¿Esto de verdad tiene alguna importancia? Sí, hombre, porque sobre todo cuando ves que el resultado al final de la etapa es bastante bueno, el de ese corredor, ese compañero, pues lógicamente lo que tiene Manolo Sainz en este caso, se puede decir, son puntos de referencia de kilómetro en kilómetro, más o menos. Y entonces también ve cómo va evolucionando Jalaber, y aunque se puede decir que siempre es un poco relativo, porque es frente a Pantani o frente a Gonchar para la victoria de etapa con quien se enfrenta, pero tú tienes una referencia prácticamente de kilómetro de la progresión que lleva tu corredor, ¿no? Siempre se dice que las primeras referencias marcan un punto de partida, y ves cómo van evolucionando las demás, y ves que sigue habiendo una progresión, pues le ves que ha cogido un buen ritmo, que lo sigue manteniendo, y desde el coche tú prácticamente le ves que lo maneja bien el desarrollo, esa frecuencia de pedaleo, y entonces puedes prever perfectamente la progresión y alrededor de qué tiempo va a hacer en el final de la etapa, ¿no?
y también pues con ello tienes luego, una vez que ya te van llegando alguna que otra referencia de tus rivales, pues también puedes ir a última hora a decirle a tu corredor que un poquito más, que hay en juego la victoria o la maglia rosa. Y son cosas y factores que desde luego un corredor, cuando está sobre la bicicleta rindiendo al máximo, si te están diciendo que estás luchando por la victoria o por la maglia rosa, pues siempre sacas una fuerza oculta, se puede decir, para tratar de mejorar todavía tu registro y bueno, pues conseguir esa meta deseada que en cierta manera siempre, según las referencias, te pueden ir indicando si la vas a conseguir o no. Visto ustedes un fenomenal tiempo de Niklas Axelsson, marcado en el punto intermedio del Intergiro, con 30-10, solo 20 segundos más que el mejor crono ahí, que es el de Marco Velo. Ahora venga Paolo Sabodelli, y enseguida por ese punto intermedio va a pasar también Sergei Gonchar. Vamos a estar atentos a ese paso, porque es importantísima ver la referencia del corredor ucraniano, si nos la ofrecen, que la verdad es que nos ofrecen algunas y otras no. Pues esta sí, nos la van a ofrecer. Y ahí está Sergei Gonchar, a punto de pasar por ese punto intermedio, kilómetro 25,5, el mejor crono 29,50, marcado por Marco Velo. Gonchar también ha marcado, aunque no tenemos el mejor tiempo en el primer punto de cronometraje, porque no nos han ofrecido la información, pero en cualquier caso sí sabemos que ha marcado hoy el mejor crono. Ahora va un minuto por debajo del tiempo que ha marcado Marco Velo, y vamos a ver el fenomenal tiempo que va a marcar Sergei Gonchar en ese punto. 29,50 era el de Velo, que era el mejor, y Gonchar, que lo va a rebajar en prácticamente 40 segundos, algo más incluso, el mejor tiempo en el kilómetro 25,5. 29,08 el tiempo de Sergei Gonchar, kilómetro 25,5 en ese punto de intermedio. Volvemos a ver a Paolo Sabodelli y vamos con la explicación que Santis Blanco nos ofrecía del porqué, del motivo de su abandono. Nada, tengo unos problemas pues detrás de la pierna, en la rodilla detrás, y entonces vemos que si sigo pues va a ser difícil, ¿no?, terminar, porque las molestias son unos días que quedan poco más y va a ser difícil recuperar. Bien, era la explicación de Santi Blanco, que ahora se recuperará porque el problema, como digo, no es demasiado grave. Si se descansa, enseguida podrá volver a subirse a la bicicleta para entrenar, y probablemente pues en la Vuelta a Cataluña pueda estar en disposición de competir, aunque Santi no va a hacer el Tour porque su otra carrera larga del año va a ser la Vuelta Ciclista a España. Vamos con el primer corte publicitario. Es importante lo que pasa a partir de estos momentos si no queremos perderlo. Y en el mejor tiempo, Marco Velo es segundo a 15 segundos. La tercera posición corresponde a Víctor Hugo Peña. Luego están Máximo Podenzana y Santos González. Esos son los cinco mejores tiempos. Mientras que volvemos a ver a Marco Pantani. Marco Pantani ahí cogiendo esa raya en el centro de la carretera para buscar la orientación y no tener que levantar demasiado la cabeza, simplemente de vez en cuando para proyectarte y ver recortar un poquito. Ahí tiene los mejores tiempos. Gonchar, segundo mejor tiempo, solo 5 segundos, y a la vera 13 segundos, Sabodelli a 33. Esos son los mejores tiempos. En ese punto, no, esas son las referencias con respecto a Pantani, mejor sí, dicho. Gonchar ha hecho 53 segundos menos, o sea, Pantani 53 segundos más que segundos Gonchar. Menos que Pantani, Gotti ha hecho 5 segundos menos, Yalabera ha hecho 13 segundos menos y Sabodelli 33 segundos menos que respecto a Marco Pantani. Bueno, Sabodelli está 20 segundos mejor que Yalaber, que está 8 segundos mejor que Gotti y 40 segundos peor que Gonchar en ese lugar. Bueno, pues esa es la referencia que ahora nos ofrecen de ese primer punto de cronometraje, kilómetro 15 y 600. Volvemos a ver a Logan Yalaber. Vamos a contar que llevan un desarrollo lógicamente bastante fuerte Logan Yalaber, como Sergei Gonchar, y posiblemente más que también los especialistas en este terreno han optado por llevar un plato de 55 dientes y un piñón de 11, es decir, para rodar muy muy fuerte si las piernas te dan. Peligro siempre es el 11, porque te puede dejar bloqueado, si lo mueves un poquito alegremente al principio te puede dejar bloqueado. Pero vamos, a mí me da la sensación que ahora con ese pedaleo que lleva Logan Yalaber, no me extrañaría que llevase todo lo que lleva, ¿no?, el 55-11, ¿no? Mientras que hombres como Marco Pantani, Van Gotti y yo pienso que también Dani Clavero han optado por llevar un plato ya más prudente de 54 dientes. Es prácticamente mínima la diferencia, pero sí, para un escalador necesita llevar siempre una pequeña frecuencia en sus piernas, una pequeña frecuencia de pedaleo en sus piernas para no quedarse bloqueado. Los rodadores, lógicamente, por ese potencial que tienen,
se pueden permitir el lujo a veces de abusar un poco de desarrollo, ya que bueno, pues siempre pueden rendir mejor. Ahí ven una imagen de... muy bonita la imagen, aunque lo de los tiempos es otra historia. Acaba de entrar Roberto Heras, que tampoco lo hemos visto. 56-15 el tiempo de Roberto Heras en la línea de meta, es decir que está pues prácticamente a 3 minutos, un poco menos, a 2 minutos y medio del tiempo marcado, del mejor tiempo de Martín Bastilla. 56-15 el tiempo de Roberto Heras. Ha entrado también Óscar Sevilla hace un rato, pero tampoco sabemos qué tiempo ha hecho, porque tampoco lo hemos visto entrar. Y la verdad es que es bastante deficiente en cuanto a realización, que nos enteremos de los tiempos, y aquí lo que aquí vamos viendo. Ahí ya la verá, ha pasado por la pancarta de los últimos 20 kilómetros y ahora pues ahora llegan otros dos a la línea de meta, que son los Gambeluri y Micheli, los dos que están a punto de finalizar, y nos enteraremos de los tiempos más o menos. El de Micheli 57-29, pues bastante lejos de los mejores. Se ha ido Nicola Micheli, y el de Gambeluri, que había salido pues 2 minutos después, será 2 minutos menos, o sea que no está mal. 55 y pico el tiempo de Roberto Sgambeluri. 55-29 el de Sgambeluri, que es un buen tiempo. El del corredor del Cantinato. Volvemos a ver a Pantani y les recordamos, les recuerdan ahí el mejor tiempo de Gonchar. Con respecto a Pantani, 53 segundos menos. 5 segundos menos de Gotti. Con respecto a Pantani, 13 segundos menos de Yalaber. Y 33 segundos menos de Sabodelli. Los tiempos en el primer punto de cronometraje. El mejor, recuerden, el de Sergei Gonchar, que está aventajando en 40 segundos a Logan Yalaber. También Sabodelli aventaja en 20 segundos. La llegada ahora de Andrei Zinchenko, que me parece que sí vamos a tener la oportunidad de verla y que va a hacer un buen tiempo, aunque todavía le falta un poquito. Está pues a la par de su compañero Víctor Hugo Peña, que es un muy buen especialista, el colombiano, y ahora está pues mejorando el tiempo de Santos González. Bien, Andrei Zinchenko, 54-45, un buen tiempo para el ruso de Seguros Vitalicio. 54-45. Sí, sobre todo. 1-0-8. Además se ve que se ha recuperado un poquito de ese golpe, recuerden ayer en el circuito, pues ha recuperado y bueno, pues, afortunadamente siempre es bueno un corredor como él que lucha por estar entre los primeros. Pues bueno, siempre es malo caerse, pero sobre todo no hacerse demasiado daño. 29-47 acaba de hacer ya la ver en el Intergiro, que es el segundo tiempo. 29-08 había marcado un Gonchar, es decir que viene 39 segundos mejor Sergei Gonchar que Logan Yalaber en ese punto intermedio en el kilómetro 25.500. Segundo mejor tiempo para Logan Yalaber con 29-47, repito, 39 segundos más que el tiempo de Sergei Gonchar, que es el mejor. Y ahora Paolo Sabodelli, que también está a punto de llegar a ese lugar. Y enseguida veremos también el tiempo que marca el corredor italiano del conjunto Saeco, que está haciendo una espléndida contrarreloj, por lo menos hasta el momento. Sí, Carlos. Me parece muy rápido, le hacemos un par de preguntas a... Un segundito que pase Sabodelli por este punto intermedio, que está a punto de hacerlo. Y después, con esa referencia, nos iremos a hablar con Andriy Zinchenko para que nos explique el recorrido de un corredor que acaba de hacerlo, que además pues es el primero de los que vamos a entrevistar, y será bueno para todos saber quién lo que opina, quién sobre la bicicleta acaba de efectuar este recorrido. Los últimos metros ya para Paolo Sabodelli. 29-47 el tiempo de Logan Yalaber, 29-08 el de Sergei Gonchar. Entre ambos va a estar Paolo Sabodelli, que sigue fenomenal. También tenía el segundo mejor tiempo en el primer punto intermedio. Y aquí igualmente va a marcar el segundo mejor crono detrás del de Gonchar y delante del de Yalaber. 29-37, 10 segundos menos que Yalaber. El tiempo de Sabodelli, 29 segundos peor que el de Sergei Gonchar. Carlos, adelante. Estamos junto a Zinchenko, efectivamente. Bueno, segundo horas en el Intergiro, tercero al final. Una buena contrarreloj como el otro día, ¿no? ¿Cómo era el recorrido? Explícanos un poco para que la gente se adapte. Lo que pasa es que el otro día yo salía mucho antes y ahora yo lo salía con los todos favoritos que iban disputando topo, ¿sabes? Y claro que ahora está mucho más difícil colocar, poner lo mejor tiempo. Pero bien, ha sido bastante buena contrarreloj para mí, como no soy muy especialista de unos contrarrelojes tan largos y tan llanos. A mí me va bien un poco mejor la otra contrarreloj, pero vamos a ver cómo voy a colocarse al final. Igual voy a estar entre 15
¿Cómo asegura que voy a estar también entre 15 primeros en el contrarreloj? ¿El recorrido? Es relativamente cómodo, ¿no? No hay aire. Sí. No, había un poco, en un momento, al final, al cara de final de etapa, había un poco aire de cara, pero tampoco no es mucho. Y yo lo iba con desarrollo 54, 14, 15 siempre, con buena velocidad. Gracias. Bueno, pues la explicación un poquito de cómo han ido las cosas, de cómo es el recorrido del aire por parte de Andriy Zinchenko. Un buen tiempo para en la línea de meta. También el tiempo de Gotti, que nos acabamos de enterar en el Intergiro, kilómetro 25, 500, 30, 22. Es decir, que con referencia al mejor tiempo que iba marcando Gonchar, pues un minuto y 14 segundos superior, y también superior en 25, en 35 segundos al tiempo de Jalabert y en 45 segundos al tiempo de Paolo Sabadelli. Esos son en ese lugar por donde ahora, dentro de un ratito, va a pasar Marco Pantani. Los tiempos en el Intergiro, kilómetro 25 y medio, donde está el segundo punto de cronometraje. Pantani ahí volcado siempre en esa postura, tratando de buscar esa aerodinámica que tanto estudió en su día, pero que, como en otras ocasiones ya nos ha dicho José María Jiménez, eso está bien, pero realmente luego son siempre las piernas, ¿no?, y la mentalidad que se puede afrontar en este tipo de pruebas para mejorar tu rendimiento. Pantani parece que ya ha pasado esa asignatura, y de nuevo hoy un día, ya digo, complicado para él, pero bueno, que posiblemente pueda salir un poquito con ese golpe de confianza que necesitan los escaladores cuando afronta una contrarreloj que nunca le es favorable, como pasa en el día de hoy, ¿no? Pero bueno, también va de maglia rosa, el ir de líder siempre te da alas y esto te ayuda notablemente. Bueno, pues vamos a ver el paso de Pantani por ese lugar. Yo creo que va a estar 29-08, va a estar con Gotti, yo creo. ¿Con Gotti? Sí, porque ahora tienen que, todavía están bastante lejos de esta recta y tienen que girar un poquito hacia la derecha Marco Pantani. Gotti, y luego poco después ya sí que estará ese tiempo. Gotti que aventajaba en 5 segundos a Marco Pantani en el primer punto de cronometraje, en el kilómetro 15 y 600 metros. Y ahí pues Pantani perdía 5 segundos con Gotti, 13 con Jalabert, 33 con Sabadelli y 53 con Sergei Gonchar, que sigue marcando los mejores pasos intermedios, al que no le debe faltar mucho ya para llegar a la línea de meta, donde vemos muy poquitos los que llegan a la línea de llegada. Bueno, pues vamos a ver, eso sí, pasar a Marco Pantani por ese lugar. Ahí se pone un poco de pies para cambiar un poquito de postura, para dar un pequeño descanso a los riñones. Y bueno, pues ahí luchando. Vamos a ver si nos ponen ese dichoso cronómetro que pues no, cuando no lo van quieren, a poner tampoco. No, no nos lo ponen. Madre de Dios, madre de Dios. Madre de Dios. 30-26 creo que han dicho. Y no sé cómo se entera el señor este de la megafonía. Debe ser más listo que todos nosotros y se entera de los tiempos, porque nosotros de ni uno, vamos. Bueno, pues 30-26, que como decía Pedro, está más o menos con el de Gotti, 4 segundos peor que el de Gotti. El tiempo de Marco Pantani en ese punto de cronometraje, situado en el kilómetro 25 y medio, donde estaba situado el Intergiro, y donde el mejor crono ha correspondido con 29-08 a Sergei Gonchar, 29-37 para Paolo Sabadelli, 29-47 para Jalabert, 29-50 para Marco Velo. Los tiempos ahí, y otro que llega y otro cuyo tiempo no sabemos. Y bueno, pues nada, no se preocupen ustedes, ahora De Paoli, el que acaba de finalizar su participación. Y pues nada, no sabemos, 58-11 creo que ha sido su tiempo, porque ahora están aquí con una página que no funciona intentando arreglarla. Bueno, pues vamos a aprovechar este momento de desconcierto para irnos a la publicidad y enseguida volvemos de nuevo con todos ustedes. Vemos a Marco Pantani, que pasa bajo esa pancarta que indica los últimos 15 kilómetros todavía para el final. Y de momento, pues en este tiempo que hemos estado en la publicidad en la 2, Sergei Gonchar ha entrado en la meta y ha marcado el mejor tiempo. Ahí vamos a ver repetida la llegada del corredor ucraniano del equipo Vini Calderola con el mejor tiempo, 52-55, va a ser lo que marque cuando llegue a la línea de meta, que va a mejorar en 42 segundos el tiempo que tenía Martín Bastilla hasta ese instante. El tercer mejor tiempo provisionalmente para Marco Velo, a 57 segundos, Niklas Axelsson, cuarto a 1 minuto y 29, quinto Víctor Hugo Peña 1:41, sexto Andriy Zinchenko a 1:50, séptimo Santos González
a 2.18 y octavo Máximo Podenzana a 2 minutos y 34 segundos. Esos son los 8 mejores tiempos en la línea de llegada de los hombres que han finalizado. Oscar Camesín, que acaba de llegar también hace muy poquito tiempo, ha marcado 57.28, es decir, casi 5 minutos más que el tiempo de Gonchar. Se va a ir lejos en la clasificación general. Y las referencias que vamos teniendo, pues nos indicaban que Dani Clavero estaba perdiendo pues un poquito menos de un minuto, algo así como 53 segundos con respecto a Marco Pantani en el kilómetro 25 y medio, donde estaba situado el segundo y último, por lo que hasta ahora se está viendo punto de cronometraje del día de hoy. La verdad es que no están muy acertados en esto de los cronometrajes para que lo veamos por televisión. No digo que no lo están haciendo bien, que la verdad es que la... Fíjense si los italianos son buenos cronometradores, que hasta tienen una asociación de cronometradores que funciona paralela a los árbitros y a la Federación de Ciclismo Italiana. Pero bueno, en lo que se refiere a cómo lo están contando hoy, pues las cosas la verdad es que están un poco desasistidas para los medios de comunicación y para la televisión sobre todo, que son los que somos los que en el momento tenemos que ir contando cómo están exactamente las cosas. Ahí vemos a Gotti. Gotti estaba ganando a Pantani en 5 segundos en el primer punto de cronometraje y aproximadamente también en esos 5 segundos en el segundo de los puntos de cronometraje, que es bueno, otro tipo de carrera que se está jugando, ¿no? Porque en lo que se refiere a la contrarreloj, pues lógicamente ninguno de los dos debe de estar entre los 5 primeros. Sí que pueden estar entre los primeros, pero no entre los primerísimos. Pero bueno, ellos tienen otra lucha, que es la de la clasificación general, en la que los escaladores van a ganar este Giro de Italia y en la que a partir de mañana pues vuelve la montaña con los 3 finales en alto. Bueno, finales en alto son 2, en Alpe de Pampeago y en Madonna de Campiglio, y luego el día de África, que no acaba en alto, pero se han subido pues el Gavia, el Mortirolo y el Válico de Santa Cristina en la parte final después del paso por África, en una etapa que es indudablemente la más atractiva por el recorrido de este Giro de Italia. Lo vamos a ver a Yelaber, que recuerde, va perdiendo con respecto a Gonchar, pues más o menos igual en todos los sitios, 40 segundos en el primer paso intermedio y en el segundo 39 segundos de retraso para Yelaber con respecto a Gonchar, que además está siendo batido también por muy poquitos segundos, pero batido también por Paolo Sabadelli en los 2 puntos de cronometraje referidos. Siempre es difícil saber qué pasa. Logan Yelaber era uno de los favoritos a la victoria de hoy. Una vez ya con esas referencias en contra, son muchos segundos frente a hombres como Gonchar, sobre todo, y bueno, va a ser difícil que recupere tiempo, ¿no? Lo único que, bueno, siempre él está luchando ya, como él comentaba ayer y estos días, todo lo que le está pasando en este Giro, sobre todo en estas últimas etapas, es un regalo, y lógicamente son regalos que él no quiere ceder en ningún caso, ya que está en un muy bien clasificado, y posiblemente pensaba en retirarse, y según está yendo la carrera, pues ya hemos dicho que lo de abandonar, para nada, se le pasa por la cabeza. Está ahora luchando por ese podio, que cree que tiene posibilidades. Y lógicamente, aunque hoy no esté soltando una espléndida contrarreloj, la está haciendo muy bien, lógicamente, pero no esa contrarreloj que pudiese estar al nivel de Martín Bastia, no, sino de Sergei Gonchar. Pero bueno, luchando sobre todo porque sabe que tiene que tratar de recuperar el más tiempo posible sobre Marco Pantani, ya que mañana, pues como comentabas tú, Pedro, llega a la montaña y ahí ya tiene que tomarse la carrera un poquito a la contra, ¿no? Tratar de estar al lado de los escaladores. Por lo tanto, él sabe también que este no tiene que recuperar solo tiempo sobre Pantani, sobre también los escaladores como son Dani Clavero o lo puede hacer también Iván Gotti. Bien, pues indicarles también que este no será exactamente el recorrido del Mundial, según nos ha informado Carlos Andrés hace un momentito. Alguien le ha contado que es muy parecido, pero no igual. Que van a poner ahí una subidita para dificultar un poquitín más y que no sea tan llano como está siendo el recorrido de hoy. La llegada de Simeoni. Es Gilberto Simeoni el que va Gilberto a llegar, Simeoni. Pero lo que aparece ahí es otra cosa diferente, por eso me estaba volviendo yo loco. Es Gilberto Simeoni el que va a llegar a la línea de meta, y el tiempo ya se lo diremos después, dentro de un ratito, ¿no? Cuando nos enteremos, porque una vez más ahora, pues tampoco ponemos en el tiempo que acaba de marcar Gilberto Simeoni, que estaba yo complicándome la vida viendo ahí el nombre de Filippo Simeoni. Era Gilberto Simeoni el que acaba de llegar a la línea de meta, y a ver si tenemos suerte y nos enteramos en algún momento no demasiado lejano del tiempo, que ha sido de 56.07
el tiempo marcado por Gilberto Simoni, 56.07, es decir, que se ha ido pues a 3 minutos y pico, 3 minutos y 15 segundos con respecto a Sergei Goncha. Y volvemos a ver a Logan Jalabert, ya solo faltan por llegar Dani Clavero, que será el próximo en finalizar, Iván Gotti, Logan Jalabert, Paolo Sabodelli y Marco Pantani serán los próximos en finalizar su participación en este Giro de Italia, en esta etapa de hoy. Ahí está Paolo Sabodelli, que recuerden, ha ido marcando los dos segundos mejores tiempos detrás de Gonchar y delante de Jalabert en el desarrollo de esta etapa, en los puntos intermedios que hemos recibido de cronometraje. La verdad es que seguramente para él todas las referencias que está recibiendo le está dando esa energía extra. Un hombre que poco a poco, seguramente mañana puede tener un día de los que hay que tener el cuidado, porque bueno, hoy también hay que pensar como te exprimas mucho, posiblemente luego mañana en la contrarreloj lo puedes acusar, pero yo creo que también el corredor tiene que aprovechar las circunstancias cuando le son favorables. Está soltando una gran contrarreloj, está haciendo un excelente resultado y tiene que buscar tratar eso, de reducir el mayor tiempo posible sobre Marco Pantani. Es un corredor que lucha para estar en el podio, por luchar, si puede ser aguantar a Marco Pantani y bueno, pues tal vez también soñar después de ese buen resultado que ya logró la victoria de etapa cuando consiguió dejar a Marco Pantani en el descenso, pues mañana, aunque termine en subida, tiene ahí dos puertos anteriormente con sus consecuentes bajadas y bueno, pues también sueña que tal vez pues pueda de nuevo sorprender a Marco Pantani en ese terreno. El podium con la actuación de Sabodelli de hoy pues también está un poquito más al alcance de sus posibilidades. La verdad es que se va a poner muy caro, ¿no? Está caro, ¿no? Evidentemente el podio, pero se está poniendo muy caro porque Sabodelli, que era un hombre que se pensaba que era el más débil de los que contaban, pues está demostrando una fenomenal puesta a punto, lo demostró el día que ganó y lo demostró pues aguantando ahí siempre entre los mejores cuando llega el terreno de montaña. Era segundo de la clasificación general a 2.05 de Pantani al comienzo de la etapa de hoy y le está quitando tiempo a Marco Pantani, indudablemente, y puede acercarse a esa maglia rosa que porta este hombre. Recuerden que Dani Clavero, a ver si tenemos la suerte de verlo, está a punto también de llegar a la línea de meta. A ver si es verdad que tenemos suerte, porque el pobre Dani no nos han dado referencia. Aquí llega, ese sí que es Dani Clavero, ahí al tiempo de los otros españoles escaladores, como es Roberto Heras. Va a ceder un poquito más tiempo, pero bueno, yo creo que también para Dani muy buena contrarreloj, 56 minutos superará, lógicamente, como lo están viendo, le queda muy poquito para la línea de llegada, pero un terreno que para nada era apto para él y luchando desde luego esa posibilidad que tiene en el podio. Hoy puede ser el día que peor lo tiene que pasar, a partir de mañana será para él. Peor día, y haya entrado en 56.38, yéndose al puesto 23, 56.38 para Dani Clavero, que bueno, por referencias, pues con respecto a Simoni, que es otro escalador, 56.07, es decir, 31 segundos más. En cambio, ha sacado 50 segundos a Óscar Camessín. Bueno, pues yo creo que bastante aceptable, ¿no?, la contrarreloj de Dani Clavero. Sí, porque siempre uno sale un poco bajo cuando tienes que afrontar esas rectas y tus piernas necesitan de vez en cuando un pequeño cambio de ritmo en la carretera provocado por la subida. Y bueno, pues hace falta estar muy concentrado. Y de hecho yo creo que Dani Clavero está muy concentrado en este Giro de Italia. Las cosas le están yendo bien. Y la verdad es que el resultado yo lo considero como muy bueno para Dani Clavero. Bueno, pues por llegar a la meta faltan solo Gotti, Jalabert, Sabodelli y Marco Pantani. Que son por orden inverso los cuatro primeros de la general. Vamos rápidamente con un par de preguntas a Dani. Carlos. Así es, estamos junto a Dani ya. Bueno, hoy era el peor día, ¿no?, de los que quedaban en teoría y había que pasarlo. ¿Qué tal te ha parecido? Bueno, esperemos a ver las referencias un poco con todos y luego valoraremos. Pero bueno, tampoco me he encontrado muy bien ni era muy terreno y bueno, a ver qué tal. Pues si siguen las cosas así, pues puede estar alrededor de los 2 minutos con Gotti, con Pantani, 3 sobre Sabodelli. Bueno, se escapan un poco, ¿no?, pero hay terreno por delante. Sí, terreno se hay y bueno, sí, con los 3 días tan duros que quedan, pienso que todavía puede pasar de todo, ¿no? Atención, perdona, Carlos, llega Iván Gotti. La llegada de Iván Gotti, fenomenal tiempo para Gotti, 55-12. Espléndido tiempo para Gotti. Un minuto 26 para que se lo cuentes a Dani Clavero, que le ha hecho el mejor tiempo. O sea, yo creo que está en su tiempo. Muy bien, pero ha estado muy bien Iván Gotti, que es, después de Pantani,
testigo de los que luchan por la clasificación general, probablemente el mejor escalador que hay. Y ahí ha estado con muy buena actuación hoy para el corredor del equipo Polti. Quedan por llegar, pues, Yalaber, Sabodelli y Marco Pantani. Vemos a Yalaber. Así es, Yalaber ahí aprovechando, tratar de mover ese desarrollo fortísimo que está llevando en este terreno. Tal vez, a lo mejor, él haya abusado, pero la verdad es que es muy difícil, ¿no? Es que Logan Yalaber es un hombre que las controló, él ya tiene mucha experiencia y sabe que necesita meter mucho desarrollo en las contrarreloj para lograr un buen resultado, no como los escaladores, como hemos tenido ocasión de ver con Iván Gotti, con Marco Pantani o Dani Clavero, que necesitan llevar un pedaleo más alegre, ¿no?, para no clavarse y bueno, aguantar. Atención ese a la llegada y a la ver, que no va a mejorar el mejor tiempo y que está para colocarse segundo detrás de Gonchar, haciendo los últimos metros. La pugna para Logan Yalaber de marcar ese segundo mejor tiempo. Ya no va a ganar la etapa, no podrá sumar su cuarta victoria en este Giro, por lo menos en el día de hoy. Aunque queda Giro por delante, segundo mejor tiempo de momento para Yalaber, por muy poquito, pero segundo. 53-36 para Yalaber, 53-36, un segundo menos solo de Martín Bastilla. No se habrá encontrado, supongo que luego diga eso, Logan Yalaber en plenitud de condiciones en el día de hoy. Ahora, hay que examinar un poquito viendo los tiempos parciales, que simplemente el error... Ha mantenido siempre, ¿eh? El error, si, la se, primera puede, parte, si ¿no? se puede hablar de un error, ¿no? Es la salida, ¿no? O que la salida de Sergei Gonchar la ha hecho sensacional, porque luego ya a partir de esa primera referencia que vamos a recordar, que fue en el kilómetro 15, pues ya prácticamente Logan Yalaber ha mantenido siempre... esos 40 segundos de diferencia frente a Sergei Gonchar. Por lo tanto, se puede decir que o Gonchar ha salido muy fuerte arriesgando desde el primer kilómetro, o a lo mejor Logan Yalaber ha creído, le ha costado un poquito coger un poquito de ritmo y ha cedido ese tiempo al principio, y bueno, pues luego ya se habrá ido encontrando bien, como al final lo ha demostrado al mantener esas referencias frente al que es provisionalmente primero en la etapa de hoy, y posiblemente provisionalmente irreal, ¿no?, al finalizar la etapa, cuando finalicen la etapa todos los corredores. Ahí ven de nuevo referencias sobre los corredores respecto a Marco Pantani. Y yo creo que al final va a aguantar Marco Pantani la maglia rosa sobre este corredor. Carlos. Estamos ya con Lorenzer, que estaba tomándose unos minutos ahí para recuperarse. Bueno, Loran, no se ha podido conseguir la victoria. Ayer se te veía muy motivado, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Sí, la verdad es que el recorrido no iba nada bien, ¿no? No me gusta mucho ese tipo de recorrido. La verdad es que estar sentado así casi una hora sin levantarse, pues al final me costaba mucho. Tampoco me he encontrado en un día... Y bueno, no creo que le haya... cuenta de media, pero... He hecho un... Atención, que va a llegar... Paolo Sabodelli, atención a la llegada de Paolo Sabodelli a la línea de meta. Ahí peleándose con Sergei Gonchar para la primera plaza, no lo va a conseguir, pero sí la segunda. Espléndido qué contrarreloj se acaba de realizar Paolo Sabodelli. Yo la verdad es que le había puesto en los pronósticos, nunca para ganar, pero sí que le había colocado entre los cinco primeros, porque me parecía que era un hombre que hoy iba a hacer una espléndida contrarreloj, y la ha hecho, quedando segundo, 53-12... para Paolo Sabodelli por delante de Logan Yalaber. 53 minutos 12 segundos. Espléndido Sabodelli, ¿eh? Espléndido, y sobre todo es pues un poquito a la referencia que comentaba Logan Yalaber. Yo creo que sí, Logan es un hombre que necesita o curvas o repechos, ¿no? Sí, que sean un poco complicados. No, a él le da igual que sean llanos que en subida, pero sí que en terrenos que sean un poco sinuosos, donde él necesite lanzar la bicicleta, cambiar de postura mucho en la bicicleta. Y bueno, hoy pues no ha tenido su día, porque tampoco uno se ha encontrado... Él yo creo que no se ha encontrado bien desde el principio. Cuando uno no se encuentra bien al principio, ya te cuesta todo. Te cuesta trabajo mantener la postura, tú quieres cambiar y le falta... Pierdes un poquito de concentración y de confianza, ¿no? Aunque luego, como se ha visto y hemos contado, ha mantenido la concentración, la ambición. Es lo que yo creo que le ha permitido mantenerse al nivel que lo está haciendo y lo ha hecho en toda la contrarreloj. Bien, pues queda por llegar nada más que Marco Pantani. Vamos a ver, recuerden que provisionalmente Gonchar 52-55 mejor tiempo, Sabodelli segundo a 17 segundos,
Y al haber tercero a 41 segundos, Bastilla cuarto a 42 segundos, Velo quinto a 57 segundos. Y probablemente estos sean los cinco primeros de la etapa. Luego está Axelson a 1.29, Víctor Hugo Peña a 1.41 y Andrei Zinchenko a 1.50. Fenomenales dos hombres de Vitalicio Seguros, lo cual quiere decir que van a seguir encaramados como equipo en la primera posición en la clasificación por equipos. Y vamos a ver qué es lo que hace Marco Pantani. ¿A ti qué te parece, Pedro, para esto que falta? Yo creo que va muy bien. Vamos a decir que tiene que hacer 55 minutos 17 segundos para perder la maglia rosa. Y más o menos las referencias que estamos viendo, yo creo que va a poder mantener la maglia rosa por una veintena de segundos, ¿no? O sea, suficiente para, bueno, pues afrontar la etapa de mañana, que seguramente tratará de aumentar un poquito la ventaja, pero sobre todo afrontar la etapa con una mayor tranquilidad que si tienes que salir siempre con el peso o la carga de tener que recuperar una maglia perdida el día anterior. Tiene hasta 55-17 Pantani para seguir de rosa. Ese es el tiempo que tendrá que realizar para que Sabadell no le quite los 2 minutos y 5 segundos que tenía perdidos con respecto al líder en la clasificación general. Es decir, hasta 55 minutos y 17 segundos, que es el tiempo que tiene Marco Pantani para finalizar la carrera, la contrarreloj, los 45 kilómetros de lucha individual contra el crono y mantener el mejor, mantener el primer puesto. En espera, repito, de esas tres etapas en las que probablemente mañana quiera definitivamente sentenciar el Giro a su favor. La etapa de mañana de Alpe de Pampiego, no se la pierdan porque va a ser espléndida, va a ser probablemente por las características la mejor de las tres etapas, pese a que el recorrido es prometedor en cualquiera de ellas. La de Madonna de Campiglio probablemente sea un poquito menos fuerte el final, pero la de mañana yo no sé por qué me da la impresión de que Pantani va a salir con todo a querer decidir el Giro a su favor y que puede ser la etapa más brillante de este Giro de Italia. Entra en el último kilómetro Marco Pantani, va a estar en 54-50, un poco menos, en 54-40 y tantos, y Pantani por lo tanto pues va a seguir, como decía Pedro, por poco, pero va a seguir manteniendo ese primer puesto en la clasificación general. Sabadell sí le va a quitar un minuto 20, un minuto 30 aproximadamente. Más o menos yo creo que va a estar eso, en 54-25, 54-30 ahí va a estar, yo creo, porque ese último kilómetro no tiene grandes complicaciones, hay un par de curvas, eso sí que hay que tomar una cierta precaución, como ven ahí mismo ahora por parte de Marco Pantani, pero tampoco pierdes mucho tiempo en tomarlo. Bueno, pues los últimos metros para Marco Pantani ya, que va a conservar la maglia rosa y que se ha defendido valentísimamente y que va a conservar esa maglia rosa por delante de Sabadell, Jalabert, Gotti, Gonchar, que se va a poner quinto en la general, y Dani Clavero. Luego les comentaré cómo quedan los tiempos exactamente, pero de momento pues Marco Pantani, que va a estar en 54-30 y tantos, como les decía yo hace un instante, 54-40, va a conservar esa maglia rosa y demostrando que el que quiere puede. Y Pantani quiere y puede. 54-33 para Pantani, 54-33 para Marco Pantani, que mantiene la maglia rosa por 27-17, 54 segundos. Por 54 segundos con respecto a Paolo Sabadell. Pantani, que ha estado espléndido una vez más, Marco Pantani, y que nos demuestra que el que quiere puede.